tal? Muy buenas noches, bienvenido a Telediario, en donde la información que le tenemos preparada es de primera línea y de último momento, porque a esta hora de la noche, hace 12 días hablábamos del hogar seguro y hoy pareciera que la historia se vuelve a repetir, Ingrid, porque los reclusos se han amotinado, hay varios rehenes y uno de esos monitores ya falleció. Las redes sociales se han disparado precisamente con toda la información en cuanto a etapa 2 y nosotros tenemos toda la información que usted necesita en esta hora de información dominical. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Adolescentes en conflicto con la ley se rebelan en correccional etapa 2 y mantienen a monitores como rehenes. Monitores de Hogar Seguro Virgen de la Asunción rechazan señalamientos por incendio donde murieron 40 jóvenes internas. Requisa en cárcel de Mariscal Zavala, reos conviven con comodidades e ilícitos. A pesar de las recomendaciones para conductores de motocicletas, accidentes cobran víctimas mortales durante el fin de semana. Colocan sismógrafo en Colonia Primero de Julio. Evalúan situación de residentes en zona de riesgo. Durante el tercer domingo de Cuaresma, fieles católicos viven su fe y devoción con eucaristías y cortejos procesionales. Información, vea usted qué tremendo, monitores retenidos y agredidos. Este es el reporte preliminar de las autoridades en el recuento de los daños en el correccional etapa 2. Esto en San José Pinula, por el amotinamiento protagonizado por jóvenes en conflicto con la ley penal, presuntamente integrantes del barrio 18. Muchas camillas y no nos dejan entrar a nosotros para ver cómo están. Familiares de los menores en conflicto con la ley penal en las afueras de la correccional gritaban que le habían prohibido el ingreso. Sin ninguna explicación, la retiraron del lugar. La primera información de la situación de algunos cuerpos de socorro fue que menores habían retenido a 5 monitores. Varios elementos de bomberos voluntarios y municipales ingresaron al lugar. Se habló que habían personas heridas. Al parecer, todo comenzó porque un monitor agredió a un privado de libertad. Esto provocó la molestia de los demás, iniciándose una trifulca. Familiares de los privados de libertad con el rostro cubierto exigían que las autoridades les informaran sobre cuál era la situación de sus hijos dentro de la correccional etapa 2. Y mientras tanto, la Policía Nacional Civil dialogó con los internos del correccional etapa 2 para conocer sus peticiones. Leves, heridas leves. ¿Con qué fueron agredidos? Mire, a simple vista se ve que fueron agredidos a golpes. ¿Y cuál fue el motivo que generó esto? Mire, según información de ellos, quieren mejoras. Ellos quieren mejoras, posiblemente en comida, en instalaciones. Es muy que aducen. ¿Cuántos son los monitores detenidos hasta este momento, o que tienen ustedes confirmado? Mire, según el encargado del centro, dice que son 7.
7 monitores los que están retenidos. ¿En qué área los tienen? No se sabe nada de esos detalles. Mire, en un salón de los que ellos ocupan para pernoctar. También comentan que ellos desean el retorno de algunos ingresos que fueron trasladados a otro centro. Mire, esa información no se la puedo confirmar aún porque no la tenemos. Lo único es de que se escucha de que lo que ellos quieren son mejoras y un mejor trato. Pero eso lo van a decidir las autoridades del centro. Pero ahora vea esto, porque una madre de familia también se refirió al diálogo que sostuvo con su hijo que está interno en este correccional acerca de los supuestos malos tratos que están recibiendo. Pues no, no dan información de nada, solo dijeron que hay monitor muertos y que hay también un interno muerto, pero no dan información de nada. Y aquí estamos todas esperando desde las 11:30, estamos aquí que estábamos en la visita cuando les empezaron a pegar a ellos. A nosotros nos tiraron gas y a una señora, un monitor le pegó en la cara y a nosotros nos tiraron gas, nosotros estamos tranquilos. Los tiraron al suelo, les pegaron y dijeron que les iban a prender fuego igual como hicieron con las otras. Ahorita vimos que salió humo, ¿ustedes tienen miedo? Sí, tenemos miedo, sí, porque los moniteros, ellos mismos dijeron que los iban a quemar también igual que las papás. ¿Qué espera ustedes? ¿Que les den alguna respuesta pronta, que los saquen, que los trasladen? Pues eso es lo que están pidiendo, porque póngale que supuestamente es una casa o hogar, supuestamente lo de ellos, pero ahí hay niños, hay menores y hay personas ya mayores. Te digo que no es justo y el trato que les dan también a ellos, porque es maltrato que les dan a ellos. Y a nosotras de mujeres también nos dan maltrato, cuando van a revisar también nos dan maltrato a ellas. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo? ¿Qué le dijo? Hoy que fue la visita, hablé con él, estuvo todo, estábamos tranquilos. Y uno de los monitores dio a conocer las peticiones que demandan los internos a las autoridades. Algunas, o quizás la mayoría, contravienen la ley. Por ejemplo, que no quieren que se les haga sentadillas, que no se les golpee. Como recordarán, tengo algunos días. Vamos a verificar a las personas que cometieron esos abusos y esa ilegalidad para proceder a acciones contra ellos. Entonces, sus peticiones son esas. No quieren... el tema de comida se puede platicar, aunque les mencionaba que hay una empresa, se puede ver el tema de que ellos puedan entrar a su comida. El cambio de zapatos y ropa también se puede trabajar. Son peticiones aceptables, pero con el tema legal del traslado de algunas personas para acá es donde no podemos, ¿verdad? Ellos están diciendo que buscan a todos los de Gaviotas de la pandilla 18 para acá, ¿verdad? Entonces vienen alrededor de 200 personas. Y eso es lo que no podemos hacer, también por el tema de traslado, ¿verdad? Personas son las con las que aquí están negociando. Son tres adolescentes con los que estamos hablando, que son los voceros de todo el grupo, ¿verdad? Entonces, de hecho están atrincherados literalmente, no teníamos conocimiento de eso, pero estamos en el orden. En la mayoría de peticiones son aceptables y se les dijo que sí se aceptaban, pero en el tema legal de ese no, ¿verdad? Bueno, pero esto no quedó aquí. Vea usted lo que pasó luego. Los bomberos voluntarios cubrieron la emergencia por la lamentable muerte de un monitor en manos de los internos. Logró sacar el cuerpo sin vida de esta persona, y aparentemente un monitor de este centro, que era identificado como Singapur. No hay nombre, únicamente identificado como Singapur. Hubo necesidad de poner unas escaleras, cables y una camilla especial para poderlo sacar, ya que hubo que accesar por medio de una pared. Oficial, ¿tiene conocimiento de cuál fue la causa de la muerte de esa persona? Se desconoce, se le pueden ver golpes en el rostro y algunas heridas sangrantes, pero en definitiva no se sabe todavía cuál fue la causa. Dígale usted que entró al lugar, ¿cómo está la situación, la dificultad, el trabajo que ustedes han realizado ahí? Se le ha prestado atención a algunos monitores, a dos de ellos hubo necesidad de suturarlos ya que tenían heridas cortantes en la cabeza, se desconoce cuál fue la forma en la que se las ocasionaron. La situación de los jóvenes, se escuchan gritos, ¿cuál es? ¿Usted qué lo ve? Hasta ahorita está todo ya en calma, se escuchan los gritos de los jóvenes, pero todo está en completa tranquilidad, ya hay presencia de la Policía Nacional Civil, también de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ellos están efectuando su trabajo.
Hugo Morales y el equipo de Telediario le dieron cobertura a lo sucedido en etapa 2. Y a continuación nosotros le presentamos este informe que ellos nos prepararon. Como se puede observar, pues los jóvenes continúan en el techo de uno de los edificios. En este lugar continúan diciendo ellos de que no quieren problemas, que no quieren enfrentarse con otros pandilleros rivales y evitar así pues cuidar su vida. Ellos continúan saliendo del otro extremo del techo de este lugar. Han quebrado otra parte del techo para poder subir. Y están ahora en este momento están bajando de este lado, donde ya bajó un primer grupo de 8 jóvenes aproximadamente. Ellos con bastante cuidado, tratando de no tocar lo que son estos cables para poderse dañar, están bajando del techo. Y lo que están pidiendo en reiteradas ocasiones es que los ubiquen en otro lugar para poder evitar un enfrentamiento con los pandilleros que están provocando este problema, que son los del barrio 18. Ellos de que ellos son ex integrantes de esta agrupación delincuencial y que no quieren problemas. Ustedes pueden observar, pues son varios jóvenes que están pidiendo cuidarse, salir de ese lugar para cuidar su vida, y están saliendo de ese lugar. Están tirando en ese momento lo que son fragmentos del techo. Como se puede observar, avancen, les están viendo que salgan corriendo, que sigan corriendo, porque les están tirando fragmentos de techo que ellos mismos quebraron, y están tirando ahora, que ustedes, si se logra ver en la pantalla, pues están tirando los fragmentos del techo. Ellos están pidiendo y le gritan a los agentes de la Policía Nacional Civil de este momento que no quieren problemas, que los cuiden, que se tienen que resguardar en este lugar. Continúan los problemas en este lugar, compañeros. Ellos continúan buscando un lugar donde se puedan resguardar, donde puedan cuidar su vida. No quieren que pase lo mismo que en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El problema aquí mayor es de que estos son varones, son hombres, con lo cual el problema pues se viene a agravar más. Ellos están intentando salir de este lugar con la intención de salir. Quieren escapar de este lugar. Ya se están acercando los agentes de la Policía Nacional Civil y les están diciendo que por favor los dejen salir. Ellos quieren solamente salir, quieren cuidar su vida. Le están diciendo que no, que tienen que regresar, pero dicen de que no tienen lugar donde regresar. El lugar adentro es un caos, totalmente, es un caos, no tienen dónde regresar. Ingresaron los agentes de la Policía Nacional Civil Antimotines, también están los integrantes del barrio 18, y ellos lo que buscan es un lugar para poder cuidar su vida. Ya quebraron el techo de uno de los cuartos de la correccional, ahora intentaron subirse a esta valla y los agentes rápidamente se movilizaron para decirles que no, que deben regresarse de ese lugar, que busquen otro lugar, pero los agentes obviamente no conocen la situación de adentro. Podemos escuchar los gritos, la palabra soeces que están gritando. Ellos continúan hablando de que se pueda buscar una solución para sacarlos de este lugar, porque se escuchan disparos, compañeros. Se escuchan detonaciones, posiblemente sean de los gases lacrimógenos, que sí logramos ver el humo de este lado. Efectivamente, han lanzado las lacrimógenos para retomar el control. Este ya es un extremo que llegan a tomar los agentes del orden al momento de que la situación se sale de control, y la dirección, pues, o la instrucción es lanzar el gas lacrimógeno para poder retomar el control a estas personas en conflicto con la ley penal, y de esa cuenta, pues, poderlos someter al orden, pero la situación adentro es un total caos. Ellos continúan buscando, podemos observar, continúan caminando en los techos de este recinto. Los agentes de la Policía Nacional Civil en el otro extremo se movilizaron para poder evitar que ellos se vayan a salir de ese lugar, y al parecer esto sí es fuego, compañeros. Sí, se ha originado un incendio a lo interno de la correccional para varones en conflicto con la ley penal. Después de que se hayan dado unos incendios leves en esta oportunidad, sí podemos observar que empieza a salir humo, y sí, señores, es un incendio que se está desatando en este momento. Se está alumbrando el interior de las instalaciones y los jóvenes continúan gritando, continúan corriendo. Y los agentes de la Policía Nacional Civil ya están divididos en grupos para poder evitar que ellos escapen de estas instalaciones. Podemos observar que las llamas continúan creciendo, el humo es negro, continúan creciendo las llamaradas de fuego. Ya en algún momento se estará dando pues la llegada de las motobombas de los cuerpos de socorro para poder evitar que este fuego se expanda a otras instalaciones. Allá los ruidos que escuchamos es un joven somatando la puerta de este cuarto con un objeto. La idea de él es quebrar algo y poder entrar. En este momento vamos a observar otros dos jóvenes que se van acercando en el techo. Continúan ellos en el techo de las instalaciones para poder, según ellos, pues salvaguardar su vida. ¿Qué está pasando? ¿El fuego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el fuego?
mató con el fuego. ¿Dónde? Vamos a observar, pues ellos tres siguen buscando un lugar donde cuidarse, algunos descalzos, otros con jeans y otros con tenis, siguen corriendo, siguen buscando un lugar donde cuidarse y los gritos continúan escuchándose a lo interno de este lugar. Alguien pide ayuda. Alguien continúan gritando a ellos que se ayuden. Miren, compañeros, las llamaradas del humo son bastante extenuantes en este momento. Están creciendo, el fuego se está expandiendo. Está creciendo el fuego en este lugar. La situación se ha salido de control, compañeros. Ingresan otros antimotines en este momento a la correccional etapa 2. En este momento están ingresando otros antimotines. Están ingresando porque la situación realmente se salió de control. Y desde cuenta es de que la idea en ese momento retomar el control porque la situación se ha salido de control. Jóvenes caminando sobre el techo, otros destruyendo la infraestructura y obviamente el fuego. Hay un incendio en este lugar que ya tiene que será controlado en su momento por los cuerpos de bomberos voluntarios o municipales. Ya también podemos observar la movilización de los agentes que se están movilizando por las llamaradas de fuego que se han originado y desde cuenta de retomar el control. Pero entre las llamas y entre el humo negro continúan los jóvenes caminando en el techo. Ahí podemos observar a otro. Se han dispersado, eran grupos de 6, de 10 jóvenes. Ahora son jóvenes de esta situación. Esta sería la información de momento, compañeros. Estaremos trasladando a otro lugar para poder buscar esta situación que se está registrando. Sería la información, compañeros. Regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, pero aún hay más porque nuestro compañero Carlos Sandrino en horas de la tarde también estuvo en esta cobertura y pudo captar los momentos de tensión que se vivieron en este centro correccional etapa 2. Escuchemos. Buenas noches, compañeros, allá en el estudio de Telediario. Información importante a esta hora de la noche. Quiero comentarles que me encuentro ubicado en el centro correccional para menores etapa 2, aquí en San José Pinula. En este lugar hay una tensión debido a un amotinamiento, como se puede apreciar en estos momentos, privados de libertad han incendiado varias habitaciones, quemado colchonetas y muchos de los denominados paisas, en este caso, se encuentran en los techos de este lugar, indicando de que temen por sus vidas, ya que hay una rivalidad entre pandillas en este lugar también, y asimismo el amotinamiento, el cual pues ha hecho ya la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, en este caso elementos de la FEP, quienes están llegando a este lugar para intervenir y así evitar algún tipo de fuga por parte de privados de libertad. Esta situación inició a las 11 de la mañana aproximadamente, cuando pues, los reos, en este caso pandilleros, pues, tomaron como rehenes a 7 monitores, de los cuales uno fue asesinado en horas de la tarde a golpes por parte de estos privados de libertad, quienes tienen como exigencia en este caso el pedir el traslado de otros privados de libertad que se encuentran ubicados en la cárcel de Gaviota, zona 13. Ellos piden de que sean trasladados para este lugar. Ante esta situación se amotinaron para exigir a las autoridades. En su momento llegaron autoridades de la PGN, así mismo como pues, la PDH y otras instituciones para ver algún tipo de diálogo en este caso. Sin embargo, el mismo ya se ha roto en este caso. La falta de diálogo y una conclusión en este caso pues generó en este caso el incendio en este lugar, como se puede apreciar por parte de pandillas. En los techos, como indicaba, se pueden apreciar bastantes personas, las cuales pues están trepando, en este caso pandilleros, quienes salieron de las habitaciones, las cuales estaban ardiendo en llamas. También se puede escuchar desde el fondo los disparos por parte de agentes de la PNC. En este caso están disparando gas lacrimógeno para dispersar a los revoltosos, quienes aparentemente también tienen en su poder armas de fuego y objetos contundentes. En este caso entonces una situación bastante difícil, bastante dura en este caso, porque se ha pues terminado en este caso el diálogo, se ha pues terminado también el control en este caso por parte de autoridades y hay una situación bastante caótica en este centro carcelario para menores aquí en San José Pinula. Como se puede ver en este lugar hay agentes de la Policía Nacional Civil, en este caso elementos de la FEP, quienes se han apostado en este punto para evitar de que los privados de libertad, quienes han subido a los techos, vayan a intentar darse a la fuga en este lugar. Según se puede observar a un costado, hay humo en este lugar, aparentemente quemaron algunas colchonetas, lo cual pues provocó que varios de los privados se treparan a los techos aparentemente para evitar morir entre el fuego. Sin embargo,
hay posibilidad de que muchos puedan fugarse en este lugar, lo que pues, ha hecho que la policía en este caso se haya puesto puntos principales para evitar la fuga de estos privados de libertad. Como se puede ver, se encuentran rompiendo lo que es el cerco de seguridad y electricidad en este lugar. Acerquémonos un poco más a este punto para tratar la manera de agarrar más detalles de lo que está pasando en este lugar, aquí, como indicamos, en etapa 2, donde se ha registrado desde muy temprano este amotinamiento por parte de privados de libertad, aquí recluidos. ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué le prendieron fuego? ¿A qué le prendieron fuego ahí? A todos los sectores. ¿Por qué razón? La verdad es que nosotros no tenemos broncas, hombre. ¿Quiénes son los del problema? A toda la banda, hombre. La verdad es que no queremos broncas, donde nada nos separa, hombre. Nosotros somos de otra chiva, hombre. Nosotros tenemos broncas. Deberían de apoyar, hombre, porque hay unos de que nos quieren, sí, venir, hombre, a quemar, hombre. En el área de ustedes, ¿quiénes son los que nos quieren quemar a ustedes? Del otro lado. Los mismos paisas. Lo que pasa es que hay unos que nosotros, los que nos estamos saliendo, no queremos hacer nada malo. Nosotros queremos que nos apoyen porque nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos, hombre, ya nos separan, hombre, vamos a bajar para ahí, hombre. Ya tenemos todo de control allá adentro. ¿Ah? Sí, hombre, ya vienen todos, hombre. ¿Dónde es que nos queremos ir, hombre? Ya nos separan, hombre. Privados de libertad se encuentran en este lugar asegurando de que ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando en este sitio. Están pidiendo poder salir de esta cárcel, ya que la misma pues está ardiendo en llamas porque otros privados de libertad pues quemaron colchonetas y todo tipo de utensilios en este lugar. Situación en la cual ellos indicaban en este caso de que temen por sus vidas, ya que los quieren matar en este lugar. Como se puede ver, las llamas están aumentando en este lugar. Ya se puede observar pues más humo y fuego por parte de este incendio provocado en este caso por privados de libertad. Verdaderamente alarmante lo que está ocurriendo en este correccional etapa 2, que a estas horas de la noche ya se han registrado dos monitores que han fallecido, se han agotado todas las instancias de diálogo con las autoridades y como usted lo ha visto en este momento ya han entrado también las fuerzas de seguridad para poder tomar el control de este centro con los jóvenes que se amotinaron en horas de la tarde. Sin embargo, nosotros tenemos muchísimo más de qué hablar sobre este tema. Tendremos en el siguiente bloque analistas que nos van a aclarar el panorama de lo que se está viviendo, no solo en este centro, sino de lo que ha ocurrido con anterioridad también en el hogar seguro. Así es, Karen, toda esta información, la información que usted necesita, la encuentra en Telediario. Después de la pausa, por favor, no cambie, porque enseguida regresamos con más información actual.
Estamos de regreso y tenemos más información de lo que está ocurriendo en el Centro Correccional Etapa 2. Pero ahora lo vamos a verificar a la luz de los analistas que nos van a aclarar el panorama de lo que está ocurriendo en los centros con los jóvenes. Y para ello está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, quien es analista en seguridad. Muchísimas gracias, licenciado, por haber aceptado nuestra llamada para platicar un poquito al respecto de este tema. Hace 12 días fue Hogar Seguro y ahora vemos que hoy los jóvenes se amotinan en el Centro Correccional Etapa 2. ¿Qué lectura, licenciado, se le puede dar a esto? En primer lugar, yo quisiera tal vez iniciar haciendo un planteamiento. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en los centros de menores, tanto para menores de resguardo, para menores en conflicto con la ley, como para discapacitados, es que realmente no hay un control y una supervisión constante que pueda determinar qué es lo que sucede al interno. Y fíjense que hoy son los correccionales donde están menores transgresores de la ley, varones. El problema es que ellos, yo ya leí el pliego de peticiones que están haciendo, y la verdad es que cuando uno revisa todo esto, lo que se da uno perfectamente cuenta es que faltan controles y supervisión. Y la verdad, el resultado de un monitor asesinado es muy complicado y muy difícil también de aceptar por la sociedad guatemalteca. Lo importante es tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en términos generales en todos los centros de menores y comenzar a meter correctivos para evitar que se sucedan este tipo de actuaciones. Este tipo de actuaciones no se pueden y no se deben de permitir. Los menores son transgresores de la ley, efectivamente menores, pero al final transgresores de la ley. Por lo tanto, sujetos a controles, supervisión constante. No está tratando uno con angelitos. Es que el problema es no entenderlo. Yo creo que efectivamente el pleno respeto a los derechos humanos es fundamental, pero eso no implica que usted no ponga orden y que no mantenga controles al interno de estos centros. Licenciado Rivera, sin embargo, tanto en este centro como en Hogar Seguro, pues los jóvenes estaban quejando probablemente no de que se les pusieran sistemas disciplinarios, sino en realidad que tuvieran malos tratos adentro y tratos que eran exagerados en relación a los castigos probablemente que se les estaban imponiendo. Pero vuelve el mismo problema que cuando sucedió lo de Hogar Seguro, en el que desgraciadamente y lamentablemente murieron 40 jóvenes. El problema es que todo lo que estamos hablando lo estamos especulando, porque no tenemos un informe final que nos diga, mire, efectivamente esto es lo que está pasando. Cuando tengamos el informe final, por ejemplo, de Hogar Seguro, ya vamos a saber con exactitud qué es lo que pasó, por qué pasó y qué medidas tomar. Ellos son transgresores de la ley que quieren, fíjese, entre las peticiones quieren visitas ilimitadas. Primero, que se regresen a un grupo de mareros de la 18 que fue trasladado a otro centro correccional. Es decir, usted no puede depender de lo que deseen jóvenes transgresores de la ley para manejar un centro. Los centros se manejan con orden y con control. Eso es la única forma como puede mantenerse a salvo la integridad de los mismos jóvenes. Bueno, agradecemos sobremanera que usted nos haya aclarado un poquito más sobre este tema, licenciado Julio Rivera Clavería. Siempre es importante verificar todo lo que está pasando alrededor, porque probablemente esta es la consecuencia y no la causa. Sin embargo, también tenemos en línea ahora a otro analista de seguridad, el licenciado Julio Talamontis, que ya está en la línea. Buenas noches, licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada. ¿Qué se debe hacer a partir de ahora? ¿Qué acciones tomar al respecto? Buenas noches, licenciada Karen Mancilla y televidentes de Telediario. Efectivamente, lo que se requiere en este instante es precisamente retomar el control. Es decir, aquí no podemos estar en esta situación en la cual vemos que hay 39 personas mayores de edad privadas de libertad en un centro de privación de menores.
y tenemos la menor cantidad, son 17 los menores que son de edad. Entonces, rápidamente, para retomar el control, hay que hacer los trámites correspondientes y a estos mayores de edad pasarlos precisamente a donde corresponde, que es el preventivo de hombres de la zona 18. Número dos, rápidamente tenemos que ver la actuación de las autoridades, me refiero a Secretaría de Bienestar Social, las autoridades de PGN y de PDH, precisamente para poner orden en estos que ya no son hogares, sino que centros de privación, llamémoslo así, de libertad para menores, para ir revisando su situación, para retomar el control, para ver cuáles son inclusive las demandas, para que no haya inclusive abusos en contra de ellos, pero que sí se tenga el control sobre ellos. Eso es lo primero que hay que hacer, una evaluación de todos estos centros, etapa 12, Juplip, Sejuplim, Las Gaviotas, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias por su intervención. Nosotros agradecemos sobremanera que haya atendido nuestra llamada. Ustedes lo ven, realmente nuestros dos analistas han ubicado el tema del hacinamiento en los diferentes centros, aparte de la falta de control y supervisión que se debe tener. Temas importantes. Bien, ¿usted quiere saber cuáles son las exigencias que tienen los reos del barrio 18? A continuación le presentaremos esta carta que sin duda causará polémica con algunas de las peticiones. Ellos dicen que quieren las estufas eléctricas dentro de las áreas donde ellos se encuentran. Además, quieren que les dejen entrar todas las comidas sin límite. Aquí está, vamos a ver también, dice que está pidiendo que ellos no quieren que los monitores estén dentro de su área, que nos autoricen los zapatos o tenis y ropa particular. Ellos, estas son algunas de las exigencias. Además, quieren que los... ay, Dios mío, ahí está. Dice que también, bueno, están pidiendo varias exigencias. Dentro de ellos quieren tener más actividades, más tiempo y más días de visita. Estas son algunas de las exigencias que ellos tienen. Ahí está. Esto va a causar, sin duda, Karen, alguna polémica, porque pues muchas de estas exigencias que ellos tienen no son legales o no son permitidas dentro de estos centros correccionales. Claro, y tal como lo decían los analistas, el tema de alimentación, el tema de visitas, algunos asuntos familiares, pero lo preocupante es el hecho de querer traslados, que eso, imagino, fue parte de lo que no se llegó a las negociaciones con las autoridades. Momento de hacer una breve pausa, pero usted ya lo sabe, volvemos con más de este tema al regresar. Ya volvemos. Continuamos con la información y vea usted que dos monitores han fallecido ya en el correccional etapa 2, pero nuestro compañero Carlos Andrino nos tiene a esta hora información actualizada de lo que está ocurriendo en este centro. Adelante, Carlos. Buenas noches, compañeros, continuamos con más información en directo desde etapa 2 en San José Pinula. En este lugar se encuentran en estos momentos en la entrada principal bomberos voluntarios y municipales departamentales en la espera de ingresar para atender a pacientes que se encuentran aparentemente lesionados en este lugar. Estamos con William González de Bomberos Voluntarios, quien tiene detalles al respecto. William, buenas noches. Sí, se ha logrado recuperar el cuerpo sin vida de una persona, aparentemente monitor de este lugar, quien era conocido como Singapur, no hay nombre exacto de él. También se ha suturado a 5 personas que resultaron con heridas cortantes leves y también personas que se han atendido por golpes y erosiones que han sufrido a la hora de salir corriendo. William, en un momento de tensión por parte de bomberos voluntarios durante la estadía en este lugar. Sí, claro que sí, nosotros estamos desde las últimas horas de la mañana de hoy, estamos todavía acá en apresto por cualquier situación adversa, cualquier persona que necesite nuestra ayuda, pues de plano tenemos que brindársela y esta es la razón por la cual estamos todavía en este lugar. Como se puede ver en este lugar, los bomberos se encuentran en este caso con las camillas esperando el poder ingresar, en este caso la orden de autoridades de seguridad para poder, como indico, ingresar a este lugar y atender a los pacientes para trasladarlos a un hospital si así lo merita. También se encuentra Cecilio Chacaj, portavoz de bomberos municipales departamentales. Cecilio, en cuanto a la labor de bomberos en este lugar. Bueno, se han mantenido unidades con medida de prevención en el lugar desde que se nos dio la alerta y las llamadas ingresaron a nuestro número de emergencia 1554. Como indicaba, pues se atendieron a 4 monitores, también se atendieron a 2 menores. Y pues en el lugar estamos a la espera para verificar si hay personas heridas en el interior tras los incidentes. ¿Están esperando que les permitan el ingreso al interior?
Sí, efectivamente, según la información preliminar que se tiene, podrían haber 4 personas heridas en el interior. Pues ya las autoridades estarán viendo si es apto poder brindar la atención hospitalaria y también evaluar si es necesario trasladarlos o si se les puede atender acá en el lugar. Gracias a Cecilio Chacaj, portavoz de bomberos municipales departamentales, con esta información. En este lugar quiero comentarles de que autoridades lanzaron gas lacrimógeno, lo cual afectó en este caso a bomberos así como periodistas y a los mismos elementos de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, tuvo que haber sido lanzado en este caso para poder tomar el control de este centro carcelario, el cual también ya estaba ardiendo en llamas. Reporte, compañero, buenas noches. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Adelante. Bueno, usted ya lo escuchó, 2 monitores fallecidos, 4 monitores heridos y 2 menores heridos. Es momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, todavía tenemos más que hablar de este tema. Seguimos actualizando la información y nuestro compañero Hugo Morales se encuentra en el correccional etapa 2, donde los disturbios continúan. Y bueno, pues él nos tiene toda la información desde este lugar. Adelante, por favor, Hugo, escuchamos tu reporte. Amigos, gracias por el cambio en el estudio. Continuamos informando desde la correccional etapa 2 de jóvenes en conflicto con la ley penal. En este momento el Ministerio Público ya trabaja con el cadáver de uno de los monitores que pierde la vida a eso del filo del mediodía cuando se da el enfrentamiento entre los monitores y los jóvenes en conflicto con la ley penal. Logramos observar de que esta persona tenía una herida en lo que es el cuello, lado izquierdo, cerca de la oreja. Nos comentaban otras personas, bomberos específicamente, de que en algunas de las armas que pudieron haberse utilizado son algunos palos, que al momento de quebrarlos, pues esos se quedan con una astilla. Esta podría haber sido la causa de la muerte de este monitor, que únicamente se identifica como el Singapur. Según uno de los bomberos, pues este nombre de país se lo daban entre ellos mismos, los monitores, por cuestiones de seguridad. Sin embargo, la información de último momento es de que al parecer no será una de las personas fallecidas, sino serán 2. 2 personas que perdieron la vida en el interior de este lugar. Un agente de Policía Nacional Civil nos comentaba de que sí tienen conocimiento de que hay otra persona fallecida y que podría ser un monitor, pero que más adelante se estarán dando a conocer. De momento, la información de último momento, compañeros, 2 personas fallecidas, 2 monitores en el problema, en el disturbio ocurrido en etapa 2 San José Pinula. Es la información. Adelante, estudios. Ese fue el informe de nuestro compañero Hugo Morales. En resumen, 2 monitores pierden la vida en el interior del correccional etapa 2. Por supuesto, tenemos toda la información que usted necesita después de esta pausa. Por favor, no cambie. Cambiamos ahora de tema y es que estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Los cortejos procesionales se hacen sentir tanto en la ciudad capital como en la antigua Guatemala y miles de guatemaltecos participan en ellas. Miles de cucuruchos acompañaron los diferentes recorridos en la ciudad capital y la antigua Guatemala. El versículo que hemos tomado como inspiración es: todas las naciones caminarán hacia su luz. Por eso lleva una llama encendida, por eso lleva los faroles con el tema de la luz. Este es un versículo que está tomado del Apocalipsis, del capítulo 21. Y por eso va San Juan con el ángel mostrándole la ciudad, la nueva Jerusalén, completamente transformada por el amor de Dios. En la parroquia San José Obrero, zona 7, la fecha coincidió con la festividad patronal. Por ello, el mensaje estuvo inspirado en José, quien según las escrituras fue el padre terrenal de Jesús. La alegoría para este tercer domingo de Cuaresma está inspirada en nuestro patrono San José, ya que hoy es 19 de marzo y nosotros estamos celebrando lo que es el Día del Patriarca. Entonces, en eso nosotros nos inspiramos para lo que es estos 2 adornos. Con la alegoría de Jesús podemos ver lo que es, este es el hijo del carpintero.
ya que si podemos recordar, en ese tiempo Jesús era visto como el hijo del carpintero por los doctores de la ley y los mismos fariseos. También en la antigua Guatemala fue procesionada la imagen de Jesús Nazareno de Jocotenango. Y ahora es momento de hacer una breve pausa, pero continúe con nosotros porque actualizamos los datos de lo que está ocurriendo en el Correccional Etapa 2 cuando regresemos.